Bienvenidos, mis amigos, otra vez aquí a mi oficina del Capitolio para darles otro reporte en lo que estamos haciendo en la sesión legislatura. Uh, en los últimos cinco días, lo que hemos hecho aquí es uh, de, de, tener debate durante la legislación que republicanos querían pasar, que iban a afectar nuestros derechos de votación en el estado de Texas. Y más que nada, uh, para nosotros que estábamos en contra de lo que quieren hacer, realizamos que esta ley iba a afectar a ancianos, iba a afectar a uh, latinos, afroamericanos, uh, mujeres más que hombres, pero afectarnos y afectarlos a manera que iban a, ser, a ser, pasar una ley para hacer lo más difícil que nuestra gente tuviera la oportunidad de votar en el estado de Texas. Yo hablé muy, muy fuerte en contra de esta propuesta y varios legisladores. Este, hablaron en, en, muy fuerte en contra de esta propuesta, pero lo estábamos haciendo no porque iba a ayudar el Partido Demócrata o iba a ayudar el Partido Republicano, realmente estábamos en contra de esta ley, el Voter ID, uh, porque iba a afectar la gente. Y cuando nosotros como legisladores estamos aquí y sabemos que algo va a afectar la gente de este estado o parte de la gente de este estado a manera negativa tenemos que hablar tenemos que pedirles a los más legisladores que por favor no hagan esto porque cuando les quitamos como legisladores este, derechos a un grupo de personas aquí en el estado le estamos quitando derechos a toda la gente de este estado y, y por eso su servidor aquí que habló por muchas horas y varios legisladores que, hablaros, que hablamos por muchas horas en contra de, de esta legislación, ahorita eh, les damos gracias a Dios que no ha pasado y que, pas y, que parece que no va a pasar. Ojalá que este, eh, pongan atención a lo que está pasando porque lo que pasa aquí en el Capitolio les afecta a toda la gente de Texas, incluyendo a ustedes. Muchísimas gracias por su atención, que Dios, que Dios los bendiga y estamos hablando.